chica simpática, señorita. Candidata número uno. Abigail López, Guayanay. Vestido, señorita, el vestido que luce la señorita Abigail es un lindo vestido estraple que está diseñado con lentejuelas que le dan un tono de elegancia. Ese vestido también está diseñado con flores, perlas y color rosa que embellece a la señorita candidata. Lleva unos zapatos calados color negro con un taco a boca. Candidata número uno, Abigail López Guayanay. Representante del Dulce Nueva Juventud Barrio San José. La gente está muy loca. Nos presenta en esta oportunidad este conteo. El Dulce Nueva Juventud Barrio San José nos presenta un verdadero y auténtico traje típico que luce su candidata Abigail López Guayanay y es netamente del departamento de Tigre. El tondero es un baile cadencioso y elegante. El vestuario que luce Abigail López fue confeccionado por el grupo folclórico Corazón con su Prisa, que disfruta los verdaderos y auténticos trajes típicos. Este traje consta de una blusa de color crema confeccionada con finos pliegues y adornada con cintas en tono color marrón. La hermosa falda que luce es de un tono marrón con cintas satinadas de color crema, además de finos pliegues. Sobre la falda luce un enagua en color crema con cintas satinadas que van en tono de degradación desde el color marrón hasta el color amarillo. Luce el tradicional pañuelo y unos hermosos aretes y sobre la cabeza un tocado con flores de diferentes colores. Con la cinta pirana nos demuestra este tono. La candidata Abigail López Guayanay, Dulce Nueva Juventud, Barrio San José. Candidata número uno, haciendo su participación en esta noche. A esas palmas, Dulce Nueva Juventud, a su candidata, a señorita Carnaval 2012. Muchísimas gracias. Queda una vez más demostrado que la Unión es un pueblo grande, emprendedor, de personas valerosas y fuertes. Fuerte los aplausos para la candidata número uno. La señorita Abigail López Guayanay en su presentación en traje de carnaval.
llama Abigail. Abigail López Guayaday, representando a Yunce de la Juventud del Barrio San José. Es la candidata número uno. Ritmo de Brasil. La belleza de la mujer unionense y este carnaval 2012. La participación de la señorita Abigail. Vamos. Candidata número uno. La pregunta es la siguiente: ¿qué opinas sobre la fiesta de carnaval en nuestro distrito? Quiero darle gracias a Dios por permitirme estar presente en este certamen. Señores de jurado, sociedad de Yunce, la nueva juventud del barrio San José, público presente en este magno evento, de mi parte, tengan todos ustedes buenas noches. Con respecto a la interrogante, mi respuesta es que los carnavales es una tradición alegre donde nuestro distrito unionense da honor a su picardía, espontaneidad y a su belleza característica, que hace que este carnaval sea una fiesta colorida y magnífica. El carnaval es importante porque fomenta la cultura y el turismo, dando así que los turistas se sientan satisfechos de celebrar juntos estas fiestas de carnaval, tomar el exquisito chicha de jora, bailar al sonido de la banda de los músicos, jugar con agua y talco, de igual manera disfrutar de los exquisitos platos típicos de nuestro pueblo La Unión. Gracias por su digna atención, que hoy, mañana y siempre viva el carnaval unionense.